Seguimos el recorrido de la mano del licenciado Malvin Dotel, el cual habla con los municipios de La Madre Arriba en Villa Jaragua, quienes le cuentan sus problemas. Con Francisco Cueva Ferrera, que nos, nos va a explicar brevemente cuál es el tema de por aquí, principalmente el agua. Cuénteme. Sí, aquí agua no hay, hace tiempo que para conseguir un pote de agua hay que ir un poco abajo, si no hay que jalar aquí con una bomba. Y hay como 3 o 4 años que no iban a traer un agua de por aquí arriba, y año pasa, año viene, y nada, y la meseta está seca de agua, no hay nada. O sea, las autoridades no han respondido. No, las autoridades promesa y promesa y no me han respondido, ya todos lo tienen olvidado. Entonces, ¿ustedes cómo le hacen usted el agua? ¿La buscan lejos o también la compran? Aquí se compra, la mayoría se compra, y a veces llega un chingo un poco abajo y hay que jalarla con una bomba, y si no hay luz tampoco, todo seco, nada, nada, hay que comprar la mayoría de eso. ¿Y cuánto cuesta un tanque de agua? ¿Cómo está? Un tanque de agua, más o menos, cuando viene el camión que coge 5, se lo vende a uno en 350 el cosa lleno, el tanque lleno. Y cuando usted va a comprar un tanque 2, se lo ponen a 100 pesos. O sea que eso es duro. O es duro porque a veces no haya uno ni para la liba de arroz. Completo abandono de las autoridades es el manto que cubre este sector al escuchar este municipio hablar. Imagínate, estamos en mala condición y no estamos hallando ni para la liba de arroz ni para nada, imagínate. Hay que comprar el agua, amigo. Y eso es lo primero que hay que comprar, porque hay que beber, hay que lavarse la boca, hay que bañarse, hay que hacer todo. ¿Y el tema de la luz? Si no hay luz, a veces no hay agua. No, la mayoría de veces si no hay luz, no hay agua. Y a veces llega la luz y tampoco no hay el agua, sí, porque se descompone la bomba donde se puede conseguir gin, sino que van a los cachones, los dueños camión a llenar, para también metérselo a uno el tanque a 100 pesos, o el camioncito a 3,5. No hay nada. ¿Y el tema de las calles? Bueno, las calles están que llenas de polvo, uno camina lleno de polvo, se sucia toda la ropa, la nariz, la boca, todo, y las calles en construcción, y luego la orilla llena de ramos, nada, mira cómo la condición, llena de piedra, y cuando les mandan más o menos greda, se pasan 4 o 5 años que quieren recordarse del greda, que hay que pasar por otra calle, y las calles llenas de ramos, no se acuerdan de eso. Una situación muy difícil, la verdad. Una situación, pero muy difícil, no difícil, no, muy difícil. Para nosotros, la mayoría del pobre que vimos la meseta. Bueno, gracias, Jehová, por su tiempo. Oh, gracias. Esperamos que da pronta, que las autoridades respondan rápido. Gracias por su tiempo. Sí. Y eso anunciando un trabajo normal, una necesidad para más los pobres que nada, porque los ricos tienen su agua en el pueblo, el pobre vive en la meseta. Y gracias por su tiempo, su vocabulario y su atención.